Aquí seguimos, señores. Fácil y sabroso. Bueno, en nuestro programa poniéndole sabor a esta cocina junto a Mara's Foodies. It's very, very good. Me encanta compartir esta cocina contigo. Gracias, yo porque también. Yo feliz siempre, con ustedes. Yo siempre he sido amante de la comida árabe. Y sí, realmente, total, es verdad. No, y creo que es una de las cocinas más saludables. Yo las veo, es saludable, pero complicado. Pero yo no veo que las recetas sean tan fácil. Tú lo haces muy fácil. Yo lo hago fácil. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un sándwich, una cena rápida, y el sándwich llamado Toshka. ¿Por qué Toshka? Porque es una receta armenia y en Alepo, en Siria, hay muchos armenios. Y sabes cómo que se adaptan también a unas recetas con claro. la otra. Como aquí, la mayoría de los venezolanos, o no vamos a decir la mayoría, pero muchos venezolanos saben cocinar comida árabe. Entonces, Toshka es una receta súper fácil, súper sencilla, también para cuando quieren esta cena rápida, ahí lo tienen. Y okay. son solamente estos ingredientes, que es carne molida, por favor, con grasa, como yo les dije la otra vez, al menos 30-40% de grasa. Si es carne magra, no la hagas, por favor, te lo pido. Lo necesitas, me imagino, para que pueda ser suelto, claro, para que tenga sabor. Tenemos en pantalla aquí los ingredientes, carne molida con 50% de grasa, o sea, ni siquiera 40. Si tienes 50, mejor. Y pan árabe, queso mozzarella, sal y pimienta. Aquí nosotros podemos agregarle paprika si queremos, también no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer aquí a nuestra carne, le voy a agregar sal. Y pimienta. Pimienta, exactamente. Muy bien. ¿Saben que el Toshka tiene otra manera de... Perdón, voy a agregarle un poquito, un toquecito de paprika. Otra manera de preparar, pero ahí se la voy a enseñar en otra ocasión. Okay. Por ejemplo, agregamos estos ingredientes más otras especias y también con ajo. Esta carne se pone como, vamos a decir, en un plato abierto y se deja en la nevera por 48 horas destapada para que ella se seque, ¿ok? Ok. Eso se llama suje. No sé si lo has escuchado en alguna, alguna ocasión. Entonces, ¡no! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira lo que dice Leo. ¿Y el sushi no es japonés? No, no es sushi, no. Suju. Bueno, se hace de cualquier la misma cosa forma. Puede pasar, les dije. En principio del programa. Exactamente. Muy bien. ¿Tú, esto es como una lo amasamos. Una pregunta. ¿Tú has probado carne molida cruda? Claro. No, bueno, pero ya va. Esta no, así no. Lo está haciendo. La, lo está haciendo. La del el kipe. Pero yo necesito que pruebe, pero un poquitico para que me digas de sal, porque estoy en ayuna, como saben. No puedo romperlo hasta las 12. ¿Le falta? Ponle más. Un poquito de sal. Ok. Un poquito más. Poquito más. Otro poquito más. No queremos que salga salada. Ok, aquí tenemos la carne. Perfecto. Eso lo amasamos con la mezcla de sal, pimienta y páprica en este caso. Por cierto, yo tengo allá mi carnicero que me prepara la carne excelente. Entonces, yo la traigo desde Puerto Ordaz, ¿sabes? Muy bien. Ay, saluda a toda la gente de Puerto Ordaz. Hassan, el carnicero. Hassan, nuestro amigo, se va a poner contento. Sí, entonces, la carne es delicada, tú tienes que saber cómo comprarla y... Ok, ahí okay. lo que estamos haciendo... Estamos extendiendo. Perfecto. Solamente cuando estás tú. Hombre. Sorry. Soy yo, el problema soy yo, yo siempre lo he sabido. Siempre ha sido el problema. No, vale, miren, el pan no lo voy a abrir, ¿ok? Porque como él suelta mucha grasa, no quiero que el pan se ponga muy... Suavecito. Exactamente, aguado. Dirían en mi pueblo, aguado. Ah, esto va así todo. No con de, aguado. Sí, se van cocinando juntos, ¿ok? Agarro así y me voy... Al sartén. Al sartén. Vamos a esperar un momentico, yo lo saqué porque estaba... Y lo vamos a cocinar, ¿ok? Claro, yo lo puedo poner en la sandwichera, la que tiene como forma de grill, ajá, ¿sabes? Claro. Para que arregle esa forma. Aquí lo puse así, igual también en la casa a veces se va la luz y uno no tiene sandwichera, uno lo cocina en el sartén. En